Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Continuamos nuestra aventura con Assassin's Creed Valhalla. Estamos con la ira de los druidas y toca, en este caso, aventura irlandesa, donde habrá que hablar con Azar para ver un poquito qué está pasando, ¿vale? De momento lo que digo, aquí estamos en la parte 1 de la ira de los druidas, capítulo 1. Navega hasta Irlanda para abrir la ruta comercial y reunirte con Varit, el primo perdido de Eivor, que ahora es el rey de Dublín. Parece que al final sí que alguien corresponde a lo que nos había comentado Azar, así que vamos a hablar con ella a ver qué pasa. ¿Todo listo para irnos de viaje a Irlanda? Claro que sí. Azar, no me habías dicho que el rey es mi primo. Así ha sido más divertido, ¿no crees? Con un poco de misterio. Prefiero saber lo que se cuece, pero la sorpresa ha sido agradable. Está deseando verte. ¿Podemos zarpar ya? Me gustaría ir a Irlanda. Estoy deseando ver esa tierra. Y a mi primo Varid. Ojo, pues ya lo sabéis, vikingos, a Irlanda. Here we go. Y así fue como empezó una nueva historia para la saga de Eivor, el Matalobos. Madre mía, lo que digo, viajecito a un nuevo mapa. Esto no lo teníamos ni en los territorios fluviales, así que estoy bastante, bastante contento. ¿Y qué queréis que os diga? Estoy súper happy de la vida por ver cómo pueda continuar la historia de nuestro querido Eivor Matalobos en esta nueva región. Irlanda, llena de misterio, llena de bosques, supongo, y con el tema de la ira de los druidas, que parece que va a ser bastante interesante en lo que respecta a términos del juego. No sé la duración que tenga este DLC, pero ojo, hace tiempo que no veía esta pantalla así de carga con, en este caso, nuestro Drakkar. Ya sabéis, el barco vikingo que nos acompaña, aunque aquí no sale, por ejemplo, no se ve la parte esta de hielo que tengo. Pero bueno, la verdad que queda bien con nuestros guerreros alcanzando nuevas tierras. Y qué queréis que os diga, estoy súper impresionado con cómo empieza esta expansión. Tengo ganas de ver cuánta acción pueda llegar. De momento lo único que hemos hecho es acabar con un bloqueo, pero aún así, la verdad que ver que Varit se ha convertido en el rey de allí, ya es algo que me pone bastante, bastante en situación, y que creo que tanto a mí como a Eivor nos ha sorprendido muchísimo. Habría que ver ahora, lo que digo, cómo continúa nuestra aventura, nuestro viaje hacia nuevas tierras. Pero bueno, de momento yo creo que nuestro Drakkar está listo, Eivor ya está al mando, y ha llegado el momento de vivir nuevas aventuras. Así que acompañadme en esta nueva saga de nuestro vikingo y héroe favorito de todo el Valhalla, en este primer pase de contenido tocho de Assassin's Creed. Bienvenidos, ahora sí que sí, lo podemos decir, a una nueva localización. Bienvenidos a la ira de los druidas. Ha llegado el momento de vivir nuevas aventuras. Y parece que por fin hemos llegado. Vamos a ver hacia dónde van nuestros pasos y a ver qué pasa con Eivor llegando a estas nuevas tierras, que madre mía, es que de verdad estoy súper ilusionado, tenía ganas de esto, Musiquita épica. Vamos a ver cómo desemboca esto. De momento, lo que digo, estamos oyendo un nuevo temazo. Música del rollo. ¡Wow! Ahí está. Assassin's Creed Valhalla, la ira de los druidas. ¡Wow! Buena intro. Irlanda. Un mosaico de reyezuelos disputándose colinas, pastos y verdísimos valles. Mi isla de adopción. Azar, ¿cómo es que Varid, nórdico como el hielo, es rey de Dublín? Dublín es una ciudad vikinga, Eivor.
pero sus calles embarradas están llenas de mercantes y mendicantes de todos lados. Me cuesta imaginar a Varys de rey en una ciudad. Suena más imponente de lo que es. Irlanda está llena de reyes. No se puede andar por el campo sin pisar uno. Y el trono de Varys no es firme. Flan Sina lleva la voz cantante. ¿Quién es? El inminente gran rey de toda Irlanda. Flan desconfía de los vikingos, pero los necesita. Varys encontrará la forma. De pequeño no era un gran guerrero, pero siempre se las ingeniaba para tener éxito. No dudo de tus palabras. Es evidente que su pueblo lo adora. Vale, pues ya estamos aquí. Vale. Nuevo territorio descubierto, Dublín. Contenido adicional desbloqueado. Otra cosa no, pero los tiempos de carga aquí en la Play 4 a veces flipas, ¿eh? Con este, con lo nuevo. Vamos a ver. La tripulación puede alojarse aquí. Ven, busquemos a Varys. Pues vamos a buscar a Varys. Si no hay otra... me gusta lo que veo. ¡Eivor! ¡Eivor, sangre de mi sangre! ¡Fíjate! ¡Tienes los pómulos de la tía Rosta! ¿Y tú? Aún veo a un renacuajo de 7 años en ti. Ha pasado mucho desde que cubrimos de corazones de manzana al viejo Ganfrid. Nunca nos lo perdonó. ¿Qué tal Sigurd y el clan? ¿Qué tal todos? Tengo mucho que contarte, Varys, pero deja que respire el aire de Irlanda. Gracias por impedir que incendiasen mis puertos en mi ausencia. ¿Mis puertos? Sí, Antigualla. Puedo gobernar mi ciudad incluso sin ti. Eivor, llegas justo a tiempo. Voy a dar un festín en honor a mi hijo Siegfried, que hoy cumple 17 años. Un hijo de 17 años. Y bastante difícil, la verdad. Ven, tenemos mucho de lo que hablar de camino al castillo. Un reino, un hijo y un castillo. La vida te ha sonreído, Varys. ¿Castillo? Más bien una casa de madera. Bien hecha, pero en Shiraz sería la vivienda de un comerciante de alfombras del montón. Llévame a tu choza de comerciante de alfombras, Varys. Vale, parece que aquí termina la misión en este caso y empezaría la siguiente, Lazo de Sangre. Esto, lo que digo, ha sido una misión cortita, ha sido un pequeño viaje. Estoy aquí. Pero ha estado bastante bien porque ahora lo que sí que podemos hacer es ver el mundo. Como podéis ver, aquí en Dublín tenemos en este caso... ¡Ojo! No es un mapa tan pequeño, ¿eh? Tenemos Ulster, mirad cuánta riqueza, cuántos misterios, cuántos artefactos. Aquí se vienen vídeos, amigos, se vienen muchos vídeos. Aquí tenemos Dublín, que ya por lo visto lo que voy a hacer ahora mismo, ya os lo digo, que es venir aquí a sincronizar esta bonita atalaya. Así que vamos a marcarla y vamos a ello. Luego ya nos reunimos con Varys. No sé, la verdad, me ha gustado bastante lo que hemos visto, creo que es interesante. Creo que nos puede permitir un poco ver la magnitud, ¿no?, de este contenido, con nuevas zonas importantes a poder explorar y demás. Nuevos tesoros que coger y demás. Y aquí en este caso, probablemente la videoguía... Al ser zonas más pequeñas y demás, si se puede, probablemente lo intente hacer todo en vídeos separándolos por zonas. Ya que realmente creo que se puede completar así, pero bueno. De momento vamos a ir por aquí. Vamos a
vamos a subir hacia arriba y vamos a coronar esta primera atalaya. Ya os digo que tengo mucho interés en ver un poco cómo avanzan todas las tramas y demás. Aquí hay muchas cosas que hacer y que vivir. Y sin duda nos lo vamos a pasar en grande con esta ampliación. Así que vamos a ver qué nuevas aventuras vive Eivor, ¿eh? Ojito. Lo primero de todo, sincronizamos. Y ahora sí, lo tendríamos listo. Y bueno, lo que digo, parece que se viene una nueva misión. Parece que se viene una aventura aquí con Varith. Así que no sé cómo voy a poder hacer esto en plan guay, pero probablemente, lo que digo, intente traer varios vídeos cada día, porque esto viene a ser importante. Tenemos la sincronización, esto debería desbloquearnos, como podéis ver, la mayoría del mapa aquí, como habéis visto. Y bueno, ya se le ha marcado todo, hay nuevos artefactos, hay un montón de cosas que conseguir. Así que la cosa pinta bastante bien, hay que decirlo. Lo que digo, probablemente ahora lo suyo sea intentar avanzar un poquito. Aquí, por ejemplo, hay una abadía que parece que tenemos por lo menos una zona para saqueo, así que está guay. Y bueno, esto de aquí parece que es un puesto, ¿no? Que vamos a tener que reclamar. Wrathdown, ojo, o sea, vamos a tener un nuevo puesto. Por aquí, por lo que veo, hay muchos misterios, eso me gusta. O sea, podemos diferenciar, en este caso, cuatro nuevas zonas, ¿vale? Myth con cuatro misterios, por aquí tenemos otra con más misterios. Ulster y demás, así que nuevos misterios, artefactos, nuevas aventuras en general que conseguir en estas cuatro zonas, lo cual pinta genial. Y qué queréis que os diga yo, ahora sí que sí, voy a despedirme por todo lo alto con un buen salto de fe. Y en un ratito nos vemos con el tercer vídeo de esta ampliación de la ira de los druidas. ¡Hasta la próxima! All my friends are heathens, think you're so.